Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo este video que podríamos decir que es como una segunda parte o algo así de uno que ya tengo aquí en el canal. Es un video donde yo les compartí los nombres, perdonen la basura, como siempre. Al parecer siempre grabo a la misma hora, ¿no? Bueno, en aquel video les compartí los nombres de algunas personas que me daría mucha emoción si esas personas salieran con su marca de maquillaje, o sea, si crearan su compañía, ¿no? Digamos así, de maquillaje, de productos de maquillaje. Y en este video, al revés, quiero mencionarles los nombres de algunas personas que, ya sea que tengan su marca de maquillaje, ya sea que hayan hecho colaboraciones con alguna marca de maquillaje económica o más más cara, digamos así, eso no importa tanto, pero que digamos que no hacen que quiera comprar ya sea productos de sus colaboraciones o productos de sus marcas, aunque yo no tengo nada en contra de esas personas, pero bueno, si les gustaría escuchar los nombres de esas personas, obviamente quieren saber este video. Y pues nada, como les acabo de decir, no tengo nada en contra de esas personas, a pesar de que hayan algunas de ellas hayan tenido pues escándalos bastante grandes. A mí no me gustan realmente los chismes, rara vez veo videos bueno, de chismes básicamente, pero obviamente me entero porque pues es imposible si estás en YouTube y estás en esa comunidad de belleza, digamos así, es imposible de no enterarse, aunque sea un video lo vas a ver, digamos así, normalmente, digamos así, casi que a fuerza, ¿no? Digamos así, y digo, no tengo nada en contra de esas personas, pero simplemente no me nace comprar nada que tenga que ver con ellos, con su nombre, digamos así, sea su marca o sea alguna colaboración de esas personas con otras marcas, realmente da igual. Y pero si a ustedes les caen perfectamente bien esas personas y han probado sus productos, ya sea de sus marcas o de sus colaboraciones, qué bueno, yo más que feliz por ustedes, obviamente. Y bueno, la primera persona, no quiero que este video sea kilométrico, la primera persona es Jaclyn Hill. Y puedo decir que hace ya un rato, será 3 años o así, que escuché por primera vez su nombre y sí busqué su canal y todo y empecé a seguirla. Y sinceramente no sé, como que, como dicen, no sé ni cómo explicarlo, pero hay algo en ella que no me terminó de gustar, si se puede decir así. No sé si su forma de ser, a veces es simplemente la voz de la persona, yo qué sé. Pero vi uno que otro video suyo y luego me di cuenta de que pues sinceramente no veía su contenido y dejé de seguirla. Y ya tiene ahora ella su marca de maquillaje, pero ha hecho muchísimas colaboraciones con diferentes marcas y siempre escándalos grandes, digamos así, o al menos yo lo recuerdo así. Y sinceramente no sé, no me nacen las ganas de comprar nada que tenga su nombre o que tenga que ver con ella. Y digo, no tengo nada en contra de ella, pero pues no. Mejor obviamente para mi bolsillo, ¿verdad? La siguiente persona con un escándalo más o menos reciente, obviamente no es de hace 3 días el escándalo ni de hace una semana, pero es algo reciente. Digo, aquí en YouTube nada es reciente, pero digamos, es James Charles, que su nombre por primera vez lo escuché en el canal de Tati hace que será 2 años o así. No sabía ni quién era ni nada y bueno, el escándalo tiene que ver con ella realmente, digamos así, y pero no voy a hablar de esto. Y solamente también puedo decirles que al verlo en su canal, en ese 1 o 2 videos que hicieron juntos, o 3, no sé cuántos, yo los vi, de hecho no sé si los vi todos, 1 sí o 2, pero no sé si vi el último que hicieron, no sé, como que no me dio buena espina, o como lo dicen en español, o sea, como que, no sé, saben, como, no sé, podría llamarlo sexto sentido o cosas así, que había algo o hay algo en esa persona antes de todos los escándalos y todo eso,
que no me gustaba, no me caía bien y no sé, sinceramente nunca vi ningún video suyo, tal vez por error, a lo mejor alguna vez y vi algo, un cachito sin querer o un cachito de alguno de sus videos en otro canal que sigo, puede ser, pero nunca me suscribí a su canal ni nada por el estilo, por lo mismo de que simplemente no me cae bien, tiene algo ese muchacho, es muy talentoso y todo, y ha hecho colaboraciones y todo esto, y no sé, no me nacen las ganas de comprar nada. Otro muchacho, otro hombre, bueno, tal vez ya ahora podríamos decir por la edad, es Jeffree Star. Él creo que sí también ha hecho colaboraciones, pero tiene su marca de maquillaje desde hace unos añitos y tiene cosas bonitas, saca cosas bonitas. Tengo que aclarar una cosa que puede que el día de hoy les diga que no me nace nacer, no me nace nacer, no me nace comprar nada relacionado con esas personas, pero puede que después de una semana, un mes, un año, 3 años, si quiera comprar algo, ¿verdad? Yo tengo el derecho de cambiar de opinión al igual que ustedes, pero por el momento, de nuevo, algo, digamos, tanto de su persona como de la estética, tal vez, de su marca, por así decir, que es muy bonito todo esto, los empaques y todo, pero de nuevo, no me termina de, no sé, de convencer, tal vez podríamos decir, y no me nacen las ganas de comprar sus productos. Luego, la mayoría son canales de habla inglesa, ¿verdad? Y el cuarto canal de habla inglesa que realmente acabo de mencionar es Tati. Aunque ella me cae muy bien y todo, ella no tiene marca de maquillaje ni ha hecho, o igual ya hace, creo que hace unos años hizo una colaboración cuando yo apenas había empezado a seguirla, me parece, hace, que será 4 años o así, ya no me acuerdo. Y me cae muy bien, me gustan sus videos, su contenido, todo esto. Pero siento, al menos en este momento, que si ella sacara alguna colaboración o su marca de productos de maquillaje, no la marca que tiene ella, no me nacerían las ganas de comprar nada. Digamos así, no creo que me llame la atención, sinceramente. A pesar de que me cae bien ella, de que de que su contenido es bueno y todo esto, pero sinceramente, en este momento no tengo ganas de comprar nada relacionado con ella, incluyendo sus vitaminas, que digamos que nada que ver con los productos de maquillaje. Y el último, que no es nombre, pero bueno, es una mini como categoría. De nuevo, no tengo nada en contra de esas personas, pero son las chicas hispanohablantes, por así decirlo. La mayoría tal vez son latinas las que he llegado a seguir. Realmente ahora veo tal vez videos de tres como mucho chicas hispanohablantes. Tres o cuatro, tal vez, dos de ellas son españolas y otras son de América Latina. No tengo nada en contra de ellas, pero no sé, no me termina, no gustar, no sé ni cómo llamarlo, pero sí, o sea, algunas ya han sacado sus colaboraciones o tienen sus marcas y todo esto. Algunas las he llegado a seguir o a ver sus videos, digamos así, y dejé de verlos porque me di cuenta que sinceramente no los veo, no veo su contenido, no veo sus videos y lo que sacan, o sea, los productos que sacan o han sacado no me llaman la atención. Tal vez este sea el problema, básicamente, que no me nacen ganas de comprar algo, básicamente porque las personas no me terminan de caer bien, si se puede decir así, o su contenido no es de mi gusto, de mi estilo, o lo que sea, que bueno, eso se vale, ¿verdad? No a todos les gusta mi contenido y qué bueno, ¿no? Para eso la variedad que existe en este mundo y en YouTube también, obviamente. Entonces, digo, no sé, tal vez a lo mejor me pondría contenta si Mari Pulido algún día sacara su marca de maquillaje, digamos así. Ella es cubana, vive en Rusia, pero eso es todo, sinceramente. No sé, ninguna chica latina en este momento, digamos así, de las que he visto videos, de las que he escuchado, lo que sea, no sé, no hacen que yo quiera comprar nada relacionado con ellas o con ellos.
Y pues nada, hasta aquí este video. Espero que haya sido interesante, un poquito diferente. Hablamos, digamos que de maquillaje hasta cierto punto, pero no de productos como tales, sino que el por qué o las personas, los nombres de las personas que no hacen que yo quiera comprar algo relacionado con ellos, o sea, algún producto, ya sea de su marca o de alguna colaboración. Quisiera yo saber cuáles son o quiénes son esas personas que en su caso no hacen que ustedes quieran comprar sus productos o productos que llevan su nombre, todo en los comentarios. Por favor, suscríbanse a este su canal, denle me gusta al video, también a la campanita, pues compartan este video en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales. Les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.